Hello everyone. Just a quick check. If you can all hear me fine. Maybe just someone can say you hear me okay? Okay. Okay, yes. Perfect. Thank you so much. Good morning, good afternoon, good evening everyone, depending on where you are. Thanks very much for joining us today. I'll start by introducing myself. My name is Aynur Kadastanoğlu, and I work at the International Federation of Red Cross Red Crescent as the Senior Urban Advisor. I will be your host and moderator today, together with Nadia Ortega. She is the Senior Disaster Risk Management Officer at the IFRC Panama Office. Thanks again for joining us today for this webinar series. This is the third one. I know that everybody is getting the webinar fatigue, but through this webinar series, we really would like to unpack how to think urban in a broader concept, in a longer term perspective, while responding to COVID-19. As you are all aware, besides the devastating health impacts, the COVID-19 outbreak is really worsening levels of poverty, food insecurity, and loss of income, particularly for marginalized and at-risk people everywhere, but especially in cities, where up to 70% of people work in informal sector and many live in informal settlement areas where the access to proper and adequate infrastructure and services are limited. So we have excellent presenters today, and thanks again for joining us. Our speakers will not only talk about how the national societies, Red Cross, Red Crescent national societies are responding to this pandemic, but also they will walk us through how these activities are all linked and contribute to building capacities of communities and national societies to be better prepared for future disasters and crises in urban areas. We really hope that this one positive effect of this pandemic will be putting a lens on the urban poor and marginalized populations who are facing growing risks and vulnerabilities. So I will introduce our speakers soon, but let me just start sharing my screen actually. Just a second, please. Yes, go ahead. Just in a moment, thank you everyone for joining. Muchas gracias a todos por asistir. Solo para que estén anuentes de que hay en la parte inferior traducción a español e inglés. Lo pueden activar en un botón que aparece abajo con el símbolo de mundo. Las presentaciones van a ser en inglés y en español. Thank you all for joining. Just to let you know that we have Spanish and English interpretation available. So if it's in the button at the bottom of your screen, we'll have presentations both in Spanish and in English. Thank you all for joining. Thank you so much, Nadia. Thanks to IFRC Panama Office for giving us this opportunity, and thanks to our translator, Miriam. So let me first go to some reminders, please. As we mentioned, we have translation, and make sure you choose your language. And I would like to also say that this meeting will be recorded, and like the previous two webinars, will be publicly shared at the preparecenter.org, which is the website of the Global Disaster Preparedness Center. We will have three presentations, actually, not two, and followed by an interactive session. And we would really would like to hear your reflections, your experience, and also any questions you might have. Please use this link that is, I'm going to put it in the chat box as well for adding your questions there, because in case your question may not get answered, and if you add your name and email in that same Google Doc, we will try to get back to you.
It's also good that you could add any reflections you might have, anything, any comments in that Google Doc, because we are collecting this feedback from all the webinars, and hopefully we'll get back to the participants with some feedback as well. And no, needless to say, please mute yourself if you're not speaking. With that, I would like to let me introduce our speakers first. Our first speaker, Ceyda Dumlu Pınar Güntay, from Turkish Red Crescent Society. She is the community-based migration program advisor and livelihoods program manager. Then we'll hear from Brenda Avila Flores. She's from Mexico Red Cross. She's the resilience program coordinator. Following that, we'll have René Aparaccio from Salvadorian Red Cross Society. He's the director of the Community Resilience Program. Without further ado, I would like to remind you that we will put the Google Doc link in the chat box. And you can also add your questions in the chat box, Spanish or English. It's fine. With that, I will invite Ceyda start her presentation, and I will put her presentation up. Ceyda, floor is yours. Thank you very much. Hello, everyone. Today, I am going to focus on the socio-economic impact of the COVID-19 in Turkey context, especially in the migration context. The first case was identified in Turkey on March 11th, and the immediate measures are taken like all other countries. For socioeconomic support, the government allocated 15 million fund for deploy the response for the effects of the socioeconomic support. Next, please, Aynur. We are conducting resilience studies in urban context through our 16 community centers in 15 cities. To understand the changing needs, of course, we used the conventional methodologies, but apart from that, we used our database of 1.5 million beneficiaries to understand what is changing in the field, actually, what are their new requests and their needs. And all of us exactly know that the economic risk of the COVID-19 is really very high, and we identified this also. But the important thing that we identified in our need assessment was the local community applications to our community centers are increased, and also the level of emergency aid request from our beneficiaries increased also among migrants and also the local communities. And the other approach that we use to understand the changing needs is to engage communities through advisory board meetings composed of community leaders. The next slide, please. Through community centers, we aim to contribute to resilience of the vulnerable groups through four programs listed above. But in line with the measures taken by the government, we closed the community centers to beneficiaries, and we actively work in the field, actually. We are only the NGO working actively in the field. We, of course, distribute the relief kits and supports, but apart from that, we initiate online interventions in line with the needs and requests of the field. The next one, please. When we focus on our livelihood program, of course, our aim is to enable and contribute the self-reliance of the target groups, and we conducted interventions in line with that. But the difference from the other livelihood program is actually the target group number of the population is really very high. We already served around 15 people under this program. But with the changing needs caused by the COVID-19, we needed to adapt our program interventions in line with the current context, actually.
Next slide, please, Aynur. Next slide, please. We identified that at the beginning there is a shortage in the mask supply in the field. So we started to produce hygienic masks and shields in the community centers through our sewing classes. And we, our beneficiaries worked in that production, and we provide daily incentives for beneficiaries. So we both meet the request of the mask supply in the field, and also we support the livelihoods of our beneficiaries through these productions. And also we provide seeds and seedlings and other agricultural production equipment and materials to our beneficiaries to enable them to produce their own vegetables in their balconies and gardens. And also case supports to SMEs to enable them to continue their works actually. Also initiated the online Turkish language courses and provide Wi-Fi supports to our beneficiaries because most of them are not able to reach Wi-Fi in terms of their economic situations. And also we provide work permit fees for the migrants for the companies actually. This is another support that we provide to SMEs actually. The next slide, please. Next slide, please, Aynur. Today, I mostly want to focus on how we develop, how we adapt our intervention in the changing context, actually. Our approach is, we use a methodological approach, humanitarian program management cycle approach. We started to understand the changing needs. So the most important issue for us to understand how the needs and requests are changed in the field. So we track it regularly, as I mentioned before, through our huge database, actually. And the other most significant approach of us is to engage communities in program designs and decision making. We regularly ask their opinions and directly contribute their opinions in our program designs. In this project, we already have stakeholder engagements, but we develop and strengthen the long-term partnerships because there are some aids that we cannot provide in the field, but there are other stakeholders provide that kind of aid. So we refer our beneficiaries to those stakeholders and we integrate multidisciplinary expertise in the interventions because this response activity needs much more expertise than we have. So we use the expertise in the field. And we try to be flexible on our resource allocations because, as I mentioned before, we track the changing needs in the field and the needs are changing rapidly. So we have to be flexible to allocate these resources in line with the changing context, actually. Now we have some plans. We have some things should be done in the next, in the near future, because none of us, I'm not sure that none of us can understand what the new normal it will be after this crisis response. So for the relief, we need to understand the new normal. It is not only the economical aspects, but there are many aspects that we need to understand in terms of social and psychological and so we are going to conduct a study to understand the new normal in the coming days, and we are trying to localize more in the cities and to understand what is the difference of the needs of the vulnerable groups, because they are not only one profile of the vulnerable groups in the cities, and we need to understand who are them and what are the new vulnerabilities and what are the specific vulnerabilities of those groups. And we need to adapt our program interventions in line with these changing needs.
One of the most important issue is information-based advocacy for socioeconomic vulnerabilities. That's what we have enough data on our hands, actually. And now we are going to other stakeholders to define the new needs and the new requests of the vulnerable groups, new vulnerabilities, actually, and how to react those ones. And then private sector engagement is also an important issue for us, because you all know the economy is decreasing and the funds for the relief actions will also decrease. So we have to integrate the private sector in these interventions, actually, to allocate new funds and find new resources for our responses. And last but not the least, we need to invest in digital platforms, because we already understood that both for communications among our employees and humanitarian workers, and but also the communication with the beneficiaries is important in this stage. If we don't have enough digital platforms to reach out these target groups, we won't respond, or we won't, we cannot understand their needs and their requests from us in general and very fast way. Those are what we are doing in Turkey and what we are planning in Turkey, actually. Thank you so much, Ceyda, and sorry that we pushed you to squeeze it in 10 minutes, because I know this is a huge program and it's been going on for a while, and a really good way of adopting a holistic, whole of society approach and integrating host communities with migrants and so quickly adapting to an emergency situation like that, but still continuing the main program. I'm sure there will be a lot of questions, and we will try to give enough time for questions and answer for anyone who would like to know more. With that, I would like to now invite Brenda from Mexican Red Cross to start her presentation, and I'm going to put your presentation up. Brenda, floor is yours. Thank you, Aynur, and thank you, everyone. You can do Spanish, by the way, if you prefer. Okay, that's what I was asking. So I'm going to do my presentation in Spanish. So, bueno, gracias. Una disculpa, está en inglés la presentación porque, bueno, íbamos a tener una, bueno, se va a dar ahorita en inglés, pero por público. Aynur, can you put the first one, please? Because that is the last one. Just a minute, sorry about that. I'm trying. Yeah. Okay, not this one, I can't. Okay, thanks. Thank you. Rápidamente, ¿cuál es la situación de México ante COVID? Esas cifras todavía eran de hace dos días. La cifra en México va subiendo, estamos en los picos mayores. Entonces, hasta ahora tenemos ya más de 200,000 contagios en México, es lo que ha subido, y más de 25,000 muertes hasta ahorita, lo que ha ocurrido en México. Estamos todavía en una parte de la contingencia fase 3, que es la más crítica. Y en México se maneja un semáforo de actividades, y donde ahorita estamos en la mayoría del país, sobre todo en la zona centro y sur, en un color rojo, donde todas las actividades no esenciales están suspendidas, aunque la gente todavía puede salir a caminar. En México no se han implementado medidas coercitivas o rigurosas de ley, se han tratado solamente de algunas medidas de recomendaciones de cuidado, por lo cual el estar en casa solamente se atiene a recomendaciones, obviamente porque en México dependemos mucho de los ingresos por día, por lo que salir a trabajar depende mucho de la estabilidad económica de las familias mexicanas. Entonces, brevemente tenemos ahí los colores de lo que se pudiera estar haciendo en cada una de las fases de la emergencia, y estaríamos pasando conforme la epidemia se vaya controlando en cada uno de los colores. Next one, please, Aynur.
¿Cómo trabajamos los proyectos de resiliencia en México? Tenemos un enfoque donde tenemos algunas de dimensiones por reforzar. Pongo en algunos flechas rojas aquellos puntos de estrés que presionan sobre estas dimensiones. Entonces, tenemos que para la dimensión o las cuestiones de salud se nos apareció el COVID, esto lo que ocasionó que en la economía también se viera afectada, ha generado en algunos puntos el desempleo o la falta de ingresos a nivel familiar. También se han desatado algunas situaciones de violencia, lo que han afectado la parte de la organización social. Sin embargo, en verde pongo también algunos ejemplos de que también nosotros como programas estamos encargados de generar aquellas capacidades, como proporcionarles el conocimiento, darles alguna información sobre cómo pueden contactarse con actores externos a su comunidad que puedan facilitar el trabajo o el desarrollo de sus comunidades sin que se vean tan afectadas por una situación. En este caso solamente es COVID, pero continuamente se están presentando diferentes amenazas en las comunidades. Next one, please. Entonces, lo que hemos trabajado en México realmente no se ha reflejado la mortalidad en la población por la edad, como ha ocurrido en muchas ciudades de Europa, sino aquí la mortalidad se ha reflejado porque somos un país que no somos sanos. Hay un gran porcentaje de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón. Y entonces esto se ha visto reflejado en las tasas de mortalidad. Por lo tanto, muchos de nuestros mensajes que usamos actualmente en dos de los programas, que es el programa de resiliencia comunitaria ante sismos y el programa ante inundaciones, hemos enfocado vía remota, porque no podemos ingresar a comunidades, algunos mensajes, ya sea por medio de mensajes de textos, audios en radios locales, audios en bocinas o locales de la comunidad, con algunos de los temas que pueden ver en la diapositiva, como qué es el COVID, cómo se pueden proteger a sí mismos, cómo cuidar su salud mental, cuál es la vulnerabilidad de las enfermedades no transmisibles ante COVID, cómo nos podemos proteger desde el hogar, y sobre todo esa parte, el siguiente punto es las enfermedades que son de la época, como la parte que la aparición del dengue, cómo lo podemos estar mezclando también y sumarlo a la parte de COVID. Next one, please, Ainur. Bueno, siguiente. Ainur, next one. Thank you. Ok, nuestro trabajo está basado en estar en comunicación y en presencia con las comunidades. Sin embargo, tenemos algunos retos ahora de trabajar, sobre todo en las zonas periféricas o que tienen características urbanas. Hay pocos recursos para poder adquirir la gente, para poder adquirir algún plan de datos para los teléfonos. Esto se refleja porque el ingreso, como había mencionado, depende del día al día. Entonces, la gente se ha quedado muchas veces sin trabajo o sin los ingresos que usualmente solían tener, por lo cual esto hace menor la posibilidad de tener acceso a los medios o al internet, y por lo tanto también nos es difícil transmitirles los mensajes. También las prioridades de la comunidad han cambiado. El COVID contra sus ingresos diarios es que ellos piensen, si no salgo a trabajar no voy a tener dinero. Entonces, de alguna manera hacen frente a COVID con o sin protección. También la percepción del riesgo es diferente. Muchas veces la gente percibe que el COVID no existe hasta que conocen a alguien que ya está infectado. Solo entonces empieza a tomarse más en serio esta parte de la pandemia. Y en otra característica de las zonas periféricas o urbanas, semiurbanas, es que hay poca cohesión social. Debido a la densidad poblacional, es más difícil que se integren dentro de una comunidad identificada la población. Y también esto mismo hace que entre más gente se incremente la exposición ante la enfermedad o ante cualquier amenaza. Next one, please. Ainur.
Entonces, vamos a hablar ahora un poco de qué es lo que nos está preparando, cómo estamos pensando regresar a trabajar. Insisto, la Cruz Roja Mexicana se ha basado solamente en acciones de respuesta. No hemos tenido como tal un acceso cotidiano con las comunidades, uno por protección de personal y dos también por protección de las personas. Y lo primero que estamos reforzando es que la distancia física no tiene por qué significar la distancia social entre nosotros y la comunidad, y también hacerles ver que la comunidad puede aplicar eso. El estar lejos físicamente no significa que nos vamos a dejar de preocuparnos por nuestros vecinos. Y una parte es también que tenemos que retomar cómo vamos a regresar a las comunidades, informar por qué estamos usando un equipo de protección personal, por qué llegamos con gogles o con lentes de protección, con mascarilla, incluso pudiera ser que regresáramos con guantes, y esto pudiera generar una barrera entre nosotros y la población. Hay que informar muy bien, hay que sensibilizar nuevamente a las comunidades. También nosotros estamos contemplando que haya un protocolo de bioseguridad para todo el personal, no exponerlos y saber cómo se van a estar ahora dirigiendo, porque incluso nosotros pudiéramos llegar a ser el ejemplo para las comunidades. También es ver que tener en cuenta y considerar estrategias que vamos a tener menos gente en nuestras reuniones, menos gente en contacto directo. Por lo tanto, esto significaría menos alcance de los programas. Va a ser un poco más lento estar alcanzando las metas que nos habíamos propuesto. Y la comunidad en este caso se vuelve un actor importante de vinculación, se vuelve nuestra extensión para muchas actividades, dado que nosotros vamos a estar disminuyendo nuestra presencia en la comunidad. Por lo tanto, el último punto que pongo en la primera columna es que los mensajes deben de estar enfocados ahora en la adaptación, no solamente en la parte de la protección, sino en la adaptación de las nuevas comunidades. Y rápidamente, ¿qué ha cambiado o qué tenemos que reforzar más dentro de los programas de resiliencia? Es la manera en que contactamos a las personas. Ahora tenemos que reforzar aún más las líneas. Si no las teníamos consideradas, estábamos trabajando en dos amenazas de origen natural, como los sismos y las inundaciones. Ahora tenemos que reforzarlas hacia también trabajar la parte de higiene y saneamiento, fortalecer la salud pública y trabajar sobre todo por la parte de las enfermedades crónicas que se están presentando en la población y que los hace increíblemente vulnerables, trabajar en el reforzamiento de sus medios de vida y encaminar a la población a tener una cultura del ahorro. Nos quedamos sin trabajo, se presenta una crisis y no tenemos nada con qué salir diariamente. Y por lo tanto, y también concuerdo con lo que había comentado la colega con Jada, que es reforzar los medios masivos y la parte de las plataformas digitales para la comunicación con la población. Sería todo muy brevemente. Y gracias. Thank you, Ainur. That's all. Thank you so much, Brenda. Again, apologies for really asking you to put everything in 10 minutes. I can see that this can go really a long way to discuss. And I would also like to thank you for this forward thinking and putting us for food for thought, like how do we connect the existing programs and contribute to long-term urban community resilience building. Thank you very much for that. And I'm sure you'll get a lot of questions. With that, I would like to invite Rene from our colleague Rene from El Salvadorian Red Cross Society. And Nadia, if you don't mind, I'll stop sharing and if you can share the presentation, please. Thank you. Just to confirm that my screen is shared. Yes, we can see it. Thank you. René, adelante. René, ¿nos escucha? Buenos días, René. Maybe Nadia try to unmute him.
Yes, I'm looking for him to unmute him. Próxima diapositiva, por favor. Gracias. Oh, ahí está. Okay. Gracias. Nosotros estábamos viendo un nuevo escenario a nivel mundial en el cual muchos países estaban expresando este problema de la aparición de este nuevo virus del COVID-19 en ese momento, así fue denominado. Observábamos que el mundo se estaba enfrentando a una nueva situación compleja y los escenarios se acercaban cada vez más a nuestro país. Había muchos lugares en los cuales El Salvador tiene una relación directa, hay compatriotas viviendo, y observábamos que este escenario se acercaba aún más. Sabiendo que esto venía, comenzamos nosotros a brindar información a nuestro personal para la preparación y también para la orientación. Al mismo tiempo comenzamos a dar mensajes a la población de hábitos higiénicos para que ellos también estuvieran preparados y vieran que estuvieran muy prestos y listos a los cambios que se venían en esta acción. Era una situación en la cual nosotros también desconocimos, era una situación que las noticias eran las que nos informaban. Y uno de los retos fue trabajar con, tanto con nuestro personal, como también con las personas a las cuales nosotros atendemos, en buscar los mecanismos oficiales de información, ya que también comienzan a darse demasiada información falsa que no permitía hacer un discernimiento y lo más que generaba era pánico. Nos enfrentamos a un problema cultural muy fuerte en el cual el uso de situaciones como mascarillas, guantes, cualquier cosa que pueda, que se está utilizando y que ahora es muy común, sabíamos que iba a haber una resistencia tanto del uso en la población. Con nuestro personal, el uso de este tipo de equipo, al ser un parte de nuestro protocolo, no tendría tanta complejidad, pero sí en la población podría generar cierta resistencia. En el primer escenario, el país cierra sus fronteras. Desde ahí comienzan a darse para nosotros situaciones humanitarias. Personas quedan varadas en fronteras, otras personas quedan no en sus países originarios, sino que en los países de destino, y no pueden retornar a El Salvador y se nos comienzan a generar diversas situaciones humanitarias, incluyendo las personas que entraban a albergues y que en un primer momento no estaban en condiciones adecuadas para poder ingresar. Desde ahí nos activamos y comenzamos a apoyar al sistema de protección civil para que estas personas tuvieran las condiciones adecuadas y brindarles el apoyo que fuese necesario. En un primer momento se brinda este apoyo a las personas, pero vamos viendo un fenómeno también de que el gobierno quiere centralizar todo el apoyo y no permite el ingreso de otras organizaciones. No así, la Cruz Roja sí pudo apoyar. Próxima diapositiva, por favor. Ante esta nueva realidad y este nuevo escenario planteado, seguimos aprendiendo, aún todavía en esta altura seguimos aprendiendo del mismo. Buscamos los mecanismos y los canales para que los mensajes lleguen a nuestra gente y a la población. Nosotros con el tema de los programas y el desarrollo de los mismos, ya se han hecho acciones con comunidades en las cuales tenemos que reducir la cantidad de personas. Tenemos que actuar a un adecuado distanciamiento de 2 metros por persona. Pero, como decía la compañera de Cruz Roja Mexicana, se nos complica en el cumplimiento de metas. Ese es uno de los puntos. Hemos hecho acciones también en las cuales acá el sistema educativo ha estado trabajando a distancia y nosotros nos hemos vuelto un socio del Ministerio de Educación al llevar guías escolares a niños y niñas hasta sus casas para que
el derecho de la educación no se interrumpa y que también no exista repitencia escolar. Las redes sociales se han vuelto un fuerte aliado para la transmisión de mensajes a nivel de toda la población, principalmente en las zonas urbanas en las cuales los núcleos poblacionales son más fuertes y hay mayor densidad poblacional en estos lugares. Las redes sociales se han vuelto un aliado en el cual nosotros podemos transmitir mensajes, podemos transmitir convocatorias e incluso hemos estado en reuniones con algunas comunidades de forma virtual. Este nuevo escenario nos hace que nos adaptemos. Se comienzan a realizar una nueva realidad, le llamamos nosotros, de asistencia humanitaria. También desarrollamos acciones en las cuales durante la cuarentena activamos un servicio de apoyo psicosocial vía telefónica y vía redes sociales. Esto nos ha permitido llegar ahora a más de 300 personas que están recibiendo un tratamiento psicológico y que les está apoyando a sobrellevar cualquier situación que durante este periodo de encierro les haya afectado tanto a ellos, a su familia, y lleva un enfoque principal también de trabajo con niñez. Las operaciones regulares de la Cruz Roja en un momento se reducen. Hacemos un replanteamiento de cómo vamos a actuar. Reducimos la cantidad de personal en las seccionales a un mínimo necesario. Solo las personas que se requieran para brindar servicios. Y pedimos que se programen la participación de voluntarios en sus filiales o seccionales. Y de esa forma también mantenemos el distanciamiento social en nuestra operación. Basamos los mecanismos de protección adecuado mediante seguros de vida también para nuestros voluntarios. Logramos encontrar un seguro de vida que cubriese para COVID y tenemos también la creación de guías de actuación, protocolos de trabajo en el cual nos permiten actuar de una forma más segura. No así, no estamos exentos de esta situación. Tenemos ya 6 voluntarios con el virus y estamos también aplicando el nuevo protocolo de trabajo que estamos haciendo. Próxima diapositiva. Comenzamos a trabajar también en reforzar los mensajes. Nosotros recién pasamos una tormenta, la tormenta tropical Amanda. Recién pasamos esta situación en el país y tuvimos que reforzar los mensajes de la autoprotección a nuestro personal. En ese momento, nuestro personal se despliega a terreno, se despliega a zonas también de concentración urbana y les pedimos el uso consistente de su equipo de protección personal. Y aún así, tuvimos dificultades, principalmente en situaciones de inundaciones, en las cuales las mascarillas se humedecían, se mojaban. Y eso dificultaba la respiración de nuestro personal. Aún así, mantuvimos los mensajes de acción consistentes del uso de protección y eso nos ha, durante la tormenta, podemos decir que nos redujo el riesgo de infección del virus y pudimos hacer acciones más operativas, siempre buscando los medios y los mecanismos de autoprotección. La próxima diapositiva, por favor.
el distanciamiento social siempre ha sido ahora ya una nueva acción en la cual nosotros nos estamos involucrando. Estamos haciendo conciencia en la población. La población comprende la situación. En este momento en el país está estamos viendo la curva más alta de infecciones del virus. Y nosotros no hemos parado nuestra operación. Estamos consistentes, estamos conscientes, buscamos los mecanismos en los cuales también la población esté segura y nosotros podamos llevar ese apoyo que se requiere. En este momento, incluso se está replanteando el entrar nuevamente en un periodo de cuarentena. Nosotros estamos preparando también ya esta semana el comenzar un programa de asistencia médica telefónica para que las personas puedan cuidar a sus enfermos convalecientes por COVID en sus casas, porque ahorita ya los hospitales están teniendo una saturación que no permite su operación ya con total normalidad. Próxima diapositiva, por favor. Rene, this is Aynur. For the sake of timing, do you mind maybe talk a little bit about the urban context? Because all the national societies are more or less doing similar social distancing and measures. Thanks going over them. But for the sake of time and also the focus of this webinar, if you can tell us a little bit about how do you deal with the urban context, reaching out to communities? Are you doing anything differently? And for the what are you thinking for the long term? Thanks. En contextos urbanos, nosotros lo que estamos trabajando principalmente es la reorganización de las acciones. Ya lo había mencionado, era el tema de la reducción de personas en las reuniones. Es el tema de mantener un uso constante del equipo de protección, tanto para el personal de Cruz Roja como también al personal asistente a estas sesiones. El uso de redes sociales para llevar los mensajes claves. Las campañas masivas en radio en este momento. Vamos a iniciar también campañas en televisión, siempre reforzando mensajes porque en este momento creemos que son pertinentes y también críticos esta acción. Para la organización comunitaria, nosotros mantuvimos una constante comunicación con los líderes comunitarios. A ellos mismos se les pide en el momento de una convocatoria, digamos, si antes nosotros convocábamos 25 personas, en esta ocasión nosotros convocamos un máximo de 12 personas y buscamos un espacio abierto para poder desarrollar las jornadas. Entonces, es principalmente en este punto. Otro es replantearse también los indicadores en los proyectos, replantear todo lo que lleva la logística de cómo vamos a desarrollar las acciones. Entonces, no es, sé que muchos países están desarrollando las mismas acciones, es una acción en la cual nos estamos reforzando de muchos mecanismos de cómo llevar los mensajes y muchos mecanismos de cómo organizarnos, principalmente en cantidad y manteniendo el distanciamiento. No sé si eso resuelve la pregunta. Thank you very much. I assume that you completed your presentation. Rene, thank you very much. And especially thank you for highlighting the importance of caring for our volunteers and also facing multiple humanitarian challenges in this COVID response times. Thank you very much. Now, I would like to invite everyone to maybe share your reflections on not just what you heard, but based on your experience and your thinking, how do you think that we can take this experience forward and
strengthen our capacities in working in urban settings and helping to reduce risks of vulnerabilities of urban communities. So floor is everyone's. Either you can put your question or make it in the chat box or in the Google Doc that I will also share again in the link. But also you can unmute yourself and share your thoughts. I know that this is Nadia again. I just saw that we have a question in the chat box, a comment from Omar Soto. He says, good morning. I've heard that you are looking for actions, not only institutional of unilateral assistance, that can add more resources and impact to the community. The Red Cross has more experience, continued experience in attention and expertise that can add a lot. So I guess it's more of a comment. Okay, thank you very much. Again, I put the link to Google Doc here and I'm going to open it and share it for everyone. I'll check if there are any questions there. Because I see that there are. So there's one question for all presenters from Ella, actually several questions. In the new normal, do you see a new space and or mandate or area of activity for your society? And secondly, which existing programs, skills and capacities help you most to deal with COVID effectively in urban areas? Maybe I can start with Ceyda. Would you like to give it a go for this question? Yes. As I mentioned in our presentation. Go ahead, Ceyda. Our presentation, we use four programs and we continue our interventions in these programs, but we needed to adapt the interventions under these programs in terms of the approach to reach the communities and also the new activities that we added to our programs. I cannot say this program is the most effective program to response to COVID, but protection, livelihood, psychosocial support program and social cohesion program both contribute to the resilience of the society. In terms of new normal, we are in the state of crisis response and we try to understand the needs right now in the field. But we are not sure about what will the new normal is. We know there will be many unemployment benefits, unemployment, and there will be many economical risks, and this will cause some social problems in the field. And also COVID affects the psychological well-being of the vulnerable groups. But we cannot predict how much they affect and what will be the next context when the crisis is over. Probably, but maybe the crisis will not be over for over 1 or 2 years. Now we are on the stage to investigate, assess the new normal actually. Thank you. Okay. Thank you. Brenda, would you like to add to that? Yeah, thank you. For the last question is, for the national societies, I think it's very important to generate an environment of trust with the population. We can help them to guide, to look for information. We have a big problem with fake news and how and lead the people how to interpret all the news that they can see in the news or newspapers or social media. So I think it's very important to lead the people. And then we have a big challenge with social organization in urban areas.
people is not connected between neighborhoods. So we have this facility to integrate the people. I think this can be a very big opportunity because most of the decisions in the community is made from the community to the governments, not as we can use to think that the government implement the rules. No, many times people organize their own ideas and they can strengthen themselves so they know what to ask to the governments. And we can be this link between communities and the governments. Yeah, thank you. Actually, this is a good answer. It's a good segue to another question I see from Gabriel Reyes. What is the common perception of the Red Cross work on COVID-19? Maybe I can ask this to Rene. Rene, what do you think? How was the community's reaction? What do they think? How do they see the role of Red Cross? Rene? Maybe you are muted. Muchas gracias. Okay. Sí. Las comunidades, nosotros buscamos enlazar con las comunidades el trabajar principalmente en los mensajes claves para la prevención del virus. Las comunidades lo percibían con una forma bastante crítica, porque acá lamentablemente no se dedicó a la orientación y educación de la comunidad ante el virus, sino que lo que se buscó es someter en pánico a la población para poder tenerla resguardada. Incluso aquí había acciones en las cuales si las personas salían a las calles, ellos prácticamente eran encarcelados en centros de contención. Entonces, se creó demasiado pánico. Y es por eso que nosotros el vínculo que hacemos con las comunidades, principalmente orientativo, de ver que es una enfermedad, que enfocar todo el trabajo que se está desarrollando para que la gente conozca del virus en un primer momento, que conozca las medidas de prevención ante el virus y que también las personas tengan un adecuado tratamiento. Y en ese momento también hacemos otras acciones, como Cruz Roja, es el de activar a la sociedad civil en desarrollar acciones que apoyen al Ministerio de Salud a prevenir principalmente las infecciones y a que la gente haga un uso adecuado de las medidas de prevención también y evitar que de esa forma se den las infecciones. Las redes sociales, como repito, han sido clave en este punto. Las redes sociales han sido fundamentales en las cuales los mensajes han sido llevados, incluyendo los programas que estamos desarrollando. Hemos logrado hacer el enlace adecuado con las personas a nivel de comunidades. Hemos logrado hacer también ese relacionamiento con lideresas, con líderes comunitarios, con personas de la comunidad, en los cuales nosotros nos volvemos un medio de comunicación oficial también para poder brindar esa información que se requiere y que todavía se vuelve pertinente en apoyar a los a las personas. Thank you. Thank you very much, Rene. Thank you. I am going to now move to another question. Interesting question. What digital platforms do you recommend for remote, I assume, to contact them remotely to communities or, oh no, it's to be in contact. Can you clarify your question? Maybe I'm misunderstanding, Jonathan. Do you mean digital platforms to communicate with communities remotely or contacting communities that are remote? Okay. Okay, go ahead. Yeah, I think that I understand. If you don't care, I'm going to answer in Spanish because remote is like into the distance.
Okay. Work in so, but is it like urban communities in the? Since our topic is urban, I'm trying to understand the question. Maybe you can write it in Spanish and Nadia can go for it, but I will then move to another other question I'm looking. Sí, okay. Okay, anyone has any more questions, you can unmute yourself and talk or put it in the chat box, please. Okay, I guess the question is contact with remote communities. Maybe we can go back to Brenda. Brenda, do you have anything to respond to that? Yeah, well, I'm going to say in Spanish. Okay, go ahead, please. Okay, bueno, las comunidades remotas en México tenemos áreas urbanas y dentro de las áreas urbanas hay áreas que son incluso remotas. Y también, si estamos trabajando desde una ciudad y nos repartimos hacia varios puntos de México, estos se vuelven áreas remotas porque nuestras sedes de trabajo se encuentran en un punto y tenemos que comunicarnos con nuestras comunidades, ya sea que estén dentro del mismo perímetro o que tengamos que salir hacia la periferia o incluso a otras zonas de trabajo. Creo que el problema es el mismo y representa para todos la parte del trabajo a distancia. Y es donde habíamos comentado que necesitamos reforzar los medios digitales y esto no solamente es un esfuerzo que se puede hacer desde las sociedades nacionales o desde el mismo movimiento, esto tiene que ser un trabajo de vinculación y esta pandemia nos ha dado la oportunidad de ver estas necesidades, de ver esta falta en cuanto de desarrollo de las tecnologías. Ahora estaríamos dependiendo de esto porque así como se presenta ahora esta parte del coronavirus, mañana podríamos tener otro tipo de amenazas, otro tipo de situaciones que nos van a obligar. Entonces, sí es importante empezar a desarrollar dentro de nuestros programas una línea que sea para el mejoramiento de comunicación vía remota o el desarrollo tecnológico. Yo también quisiera aportar ahí, quizás en el tema de mensajes, es la plataforma de Facebook, una de las más adecuadas, en el cual se puede llegar a muchas personas. Nosotros en un mensaje tenemos hasta más de 80 mil reacciones a ese mensaje. Para las convocatorias y para mantener información a las personas, la plataforma de WhatsApp es una plataforma adecuada. Y también ya estamos viendo la pertinencia de esta plataforma de Zoom para también desarrollar reuniones con las comunidades, brindándoles también el acceso a las mismas para que podamos tener en algún momento alguna interacción con estas comunidades, principalmente en las zonas donde trabajamos urbanas, se nos hace más factible este tipo de plataformas. Thank you very much, René. There's another interesting question. Which existing programs, skills, and capacities helped you most? Sorry, Jada, go ahead, please. I have some addition. Okay, go ahead, please. Digital platform investments. Yes, digital platforms are very useful and very important for us. We are also using the social media platforms and also like Zoom. Applications to reach our communities, and we also use phone calls, direct phone calls to reach communities. But I would like to emphasize that the social life should go on, so it's also important to be in the field actually, of course, taking the necessary precautions. One more digital investment I would like to add is about socioeconomics. Because of the COVID crisis, the producers, the business cannot reach the potential customers through conventional methods. They need new digital platforms to reach their customers to continue their work. You know, the online sales like Amazon, and the other local platforms increase their revenue during this time. So we need to think about the digital platforms, how the businesses
can reach the potential customers for sales and marketing. Yeah, very important, really. Thanks, Ceyda, for chiming in. So, to go back to the other question, which existing program skills and capacities help you most to deal with COVID effectively in urban areas? And I'm going to connect it with another question I see, which is sometimes the tools or approaches that we have for rural areas works for peri-urban areas. So again, to summarize, what was the most useful tool or approach that you already have and that worked really well in this pandemic in urban areas? Anyone who would like to go, Ceyda, Brenda, or Rene, feel free to chime in. Maybe we go, Brenda, would you like to? Because you mentioned that you really connected to well with the existing programs. So which of the tools you found most useful in this situation? Yeah, well, it all depends on the approach of the objectives that you are implementing into the communities. Because some of the actions or activities is focused on response, or some of them are focused on prevention. So we have to distinguish between what are we doing in prevention or in response. And sometimes remain the same if we are working on urban communities or in rural communities, because the reaction of the people is the same. They are ill, they are infected, they have to do something to protect their own or their families. So the approach can be taken as what are we going to do with the communities? Because if we don't focus the objective, we can't, we are not being working with the communities and satisfying their needs. So I think it depends on what are we working in, prevention, response, or recovery, independent if they are urban or rural areas. Very good point, thanks. There's a question in Spanish, Nadia. I would ask your help, please. Okay, thank you very much. The following questions are from Fabricio Jose and from Omar Soto. So the first question is, could you please explain about the gatherings? ¿Nos podrá explicar acerca de las convocatorias? And the second question is from Omar Soto. What about the social network in urban context? It's an excellent tool, but what happens when there is no network or there's no culture on using the social media for digital communication? What actions can be implemented to reach these groups? Podría dar una respuesta a esta, un segundito. I can continue if you wish. Yeah, go ahead, please. If there is no social network through among communities, the approach can be used the community leaders or the district governmental community managements. For example, in Turkey, we have muhtars to reach the communities, or religious leaders, if communities have any religion practices in the city, in the district, and also, of course, the community leaders. Thank you. Brenda or René, would you like to add? Sí. Nosotros, la plataforma que utilizamos para convocatorias es WhatsApp. Esa es la que nos mantiene un constante flujo de información y comunicación con líderes comunitarios y también con usuarios a través de grupos de WhatsApp. En las zonas donde es zonas rurales en las cuales es limitado el uso de este tipo de mecanismos, nosotros también enviamos mensajes a través de radio, radios comunitarias. Hay también radios
le llamamos nosotros radios municipales, y también en radios de proyección masiva. También estamos preparando una serie de mensajes que van a salir a nivel de televisión, y así vamos a poder nosotros también enviar estos mensajes claves a la población que les permitan la autoprotección. Y también con el tema de convocatoria se hace un poquito más efectivo haciéndolo con las radios locales, municipales o las radios comunitarias. Thank you very much, Rene. There are some more questions I would like to have a look. Oh, Brenda, did you want to say something? Please go ahead. Sorry about that. Sí, nada más es lo mismo prácticamente lo que hemos estado recurriendo a las plataformas que Yeida y Rene comentaron. Simplemente que ahora nada más es remarcar los retos que también es del uso de estas redes. Nosotros estamos como Sociedad Nacional limitados en el uso de redes tan públicas como Facebook, ya que se presta al mal manejo de la información y los retos que puedan tener, que realmente no es... Quisiéramos tener fuentes confiables, vaya, que la gente vea que es una buena fuente de información. Entonces, quizás ese es el reto que estamos nosotros teniendo y retomando un poco lo de la presentación que les compartí, es que la comunidad se vuelve nuestro punto extensivo, las personas se vuelven nuestra extensión en las zonas y ellos se vuelven los replicadores de la información también. Se usan las radios locales y lo que nosotros llamamos en México el perifoneo, o son las bocinas desde un punto de la comunidad donde se emiten los mensajes para todos. Thank you very much, Brenda. I see another question, an interesting question. Actually, there's a lot. So, what lessons learned from COVID phase one will be useful in the second phase? What is going to change? Or maybe I can change it a little bit, this question, and ask you, all the presenters, what would you do differently if there's a second wave or a next time? What is the most important lesson learned here? Brenda, since you are there, we can start with you. Yeah, thank you. I'm sorry, I'm just switching English and Spanish. Yeah, I'm sorry. I didn't realize that. Okay, the first thing I think we have to rethink, because we are still learning from the first phase. This is very new for all the world, and if this is literally as all the world is very new, we are facing, because we used to receive help from external people, but everyone has the same problem. So I think the information, it's very important here to take decisions for as a learned lesson. And other one is to handle the risk perception of the people, because people used to untrust the information from the government and they didn't believe. So it's important to start to work with the risk perception of the people. It has to be a permanent program of health. It's not one phase and second phase. I think it should be permanent, these kind of messages. Yeah, absolutely. Maybe Yeida, would you like to add to that? Yes, we understood that we should maintain an up-to-date service mapping. This means who are our stakeholders in this response activities and what kind of services do they provide. We, of course, may have a service mapping in our programs, but actually we realized that these informations are not always up to date. So we are going to update these service mappings more regularly than ever. I can add this. Okay, thank you very much. Wow, there are so many questions. I will try to again. Oh, Rene, did you want to add to that? Please go ahead if you do. Quizás a futuro, el replantearse es principalmente enfocar aún más los mensajes. Existe esa situación de que no se mide completamente el riesgo de esta situación y la gente se confía.
o busca mecanismos en los cuales hacen acciones que generan una falsa sensación de seguridad. Entonces, enfocar nuestros mensajes en ese punto, que la gente no se confíe demasiado y que las infecciones sean mínimas. Thank you very much. So let's see what else. Oh, there's an interesting question. Could cohesive action contribute to or increase the stigma of infected people? Itzel Bejarano is asking that question. Do you mind maybe clarifying a bit cohesive actions? If you're still online. I would like okay, to you can, you wanna go? Okay, if it is clear to you. Yeah, because in Mexico, I don't know if this happened in other countries, but we have a big stigma about the personnel, the doctors, the medical personnel, because it has been affected by the population, because think the medical services, we can't infect to other people. So we have to start to work with our own stigma. If we go to the communities with personal protection equipment, how people from the urban communities or rural communities start to see us with a mask, with our goggles, and start to put some barriers. And then how not to create a stigma? And it's a very big question and challenge, because we still have some stigmas from other diseases, as HIV, as Ebola, and other illness. And we don't have the answer to do not create the stigma. And unless the COVID becomes as a regular illness like flu, for example, that is when it can stop to be an stigma for people. Thank you very much for this answer. Oh, thank you very much, Brenda. Anyone would like to add to that? By the way, the participants can also chime in and share their thoughts. But I would like to give an opportunity to Renan, maybe Jada, if you want to add to that. En la misma línea que Brenda menciona su intervención, también es importante trabajar en información adecuada, en que la gente busque la información adecuada y oficial para evitar pánico, principalmente. Esa es la acción que buscaran, porque el pánico es el que genera estas acciones de discriminación, estas acciones de falsa sensación de seguridad. El pánico genera esta situación. Y la gente busca mecanismos que a veces no son los adecuados. El mismo miedo los arroja a buscar mecanismos inadecuados de protección, y eso genera que la misma enfermedad tenga una mayor incidencia. Okay, thank you very much, René. With that, we are getting close to our scheduled time, and I would like to remind you that we will have one more webinar next week. And you will also hear it from the Urban Collaboration Platform mail list. Please share it with your networks. And this Google Doc, we are keeping the notes, the questions, the answers in that Google Doc. But you also see that there is at the very top of it, which I will right now copy and put in the chat box as well, link to preparecenter.org, which is we will have all the recordings in that website. So you can check the previous webinars, listen to them, but also in the future, you may want to revisit and listen the presentations
And maybe if you have questions, contact me or through me, maybe the presenters and others. So I want to just give one more chance if anyone has one last burning questions, and then we will close this session for today. Okay, it looks like there's no other questions. Thank you all of you for joining us today, for your time, for your excellent questions, for participating in this discussion. And of course, thank you so much to our presenters, Brenda, Rene, and Jada. And let's keep in touch. This is a really interesting conversation that we all would like to continue, I guess. And have a great day and have a great weekend all. Thank you very much. Thank you, Aynur, and thank you everyone to be here. Thank you all. God bless you. Thank you for joining. Have a great day. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. And they encourage each other while they are on admission. Of course, there are members of community. And thank you, Maria, as well. Gracias. Gracias. Setting it up and helping with everything. Thank you, Nadia. No problem. Nos vemos la próxima semana. Gracias por la charla. Gracias. Gracias a todos. ¿Cuándo es la otra conferencia? Desde República Dominicana. El próximo viernes tendremos la siguiente y vamos a anunciarlas en el mismo canal para que se puedan. ¿Viernes? Sí, el próximo viernes a la misma hora. Ah, ok, muchas gracias. A la orden, que tenga buen día. So for all of us connected, we will have next Friday. So see you then. Hasta luego, muchas gracias y estaremos atentos el viernes. Hasta luego. Desde Colombia. Muchísimas gracias, muy interesante la reunión desde la sección al Amazonas en Colombia. Fuerte abrazo para todos. Gracias, saludos a Colombia. Que tengan buen día. Desde Colombia, la sección al Guajira, Maicao. Hasta luego. Chao, hasta luego. Y saludos a Perú también. Colombia, Barranquilla, Atlántico, Cruz Roja Colombiana. Muchas gracias por la invitación. A la orden, que tenga buen día. Have a lovely day from Belize as well. Colombia, Cruz Roja Colombiana. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego, que tengan buen día. Have a great day.